infinito. No hay fiado, papá. Si tengo que pagarlo una vez. Coño, Pinocho, yo necesito adrenalina. Voy a presentar a Zeta para que te ponga a trabajar. ¿A trabajar de qué? ¿De vendedora? No vale, eso tiene contacto, eso te pone a cobrar bueno. Qué chamba y fuerte. Mano, quédate relajado, Tito. Eso salimos rapidito y nos vamos para ese guateque, mano. Meteoro, necesito que te actives en todas las entradas. Cualquier cosa me pegas un grito. Pero si la das ya gratis, por Dios. Sí, pero yo no sirvo para estar con un hombre que no me guste. Y por plata menos, son los más asquerosos. ¿Asqueroso? Tienes una deuda que pagar. ¿Con quién va? Está por el primo. ¿Cómo? Ahora sí le cayó mierda al ventilador. Ahí hay algo que no me gustó con esa gente. Pero ya no hay una palabra ya. Sí, hay una palabra. El problema es que Zeta le va a cobrar la plata a esos muchachos. Mira cómo habla este animal. ¡Ya va! Aquí no. Cero el choque, no hay tarima, ¿ok? Pero me platica, a ver. Zeta, yo lo veo injusto. Como dinero nadie se mete. A buscar mi plata. Te sopló la oreja. Marico, pensé que me iba a matar, te lo juro. No, eres ese panel, no te va para acá, pero tú hablaste feo. Mano, ese loco anda en agraviado. Vamos a conseguir esa plata y ya, mano. ¿A quién yo voy a sacar $1,000 si no tengo ni mierda en las tripas? Yo, men, tengo este peine de vaina. Bueno, mano, vamos a pensar, pero ese dinero hay que conseguirlo. Qué problema. No sé quién es, no lo conozco, pero sí lo he escuchado. Creo que te la demanda eres. No vale, no, no. Pasado nada, pero. Puede pasar, ¿viste? Dale, dale, mira aquí. Dale, dale. Estamos tranquilos, vale, ¿qué pasa? Aquí, dale, dale. Yo opino que hay que estar pendiente, patrón, porque esos tipos no se van a quedar con esa, ¿oyó? Ya los pusimos a ver el rostro. Vieron que no estamos mamando gallo. Pero si ya los atacamos, ¿por qué no aprovechamos y nos les metemos al Zeta de una? Coño, llena. Hay que hacer las cosas bien. El Zeta es muy habilidoso. Hay que estar pendiente. Pero podemos atacarlo inteligentemente. Estás proponiendo. No hay mayor debilidad para un tipo que un buen culo. O sea, una niña que esté bien buena. ¿Qué me estás queriendo decir? Que le infiltremos una mujer. ¿Y luego qué? Que lo monte, o sea, que lo enamore. Y después que haga su trabajo. No me parece, Jenna. Zeta es muy habilidoso. Y si descubre eso. Pero hay que buscar las maneras. ¿O es que a usted todavía le quedan sentimientos por el tipo? No. Eso ya murió. Eso espero. Entonces, vamos a hacer como le dije. Infiltrarle una mujer y si falla, bueno, sumo mi error y ya. ¿Qué hay? ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad. Hazlo. Así va. Que tú no quieres hacer nada. Tú no estás pendiente de una rumba y hacer lo que te dé la gana. No vas a servir para nada. O sea, mamá, que yo tengo que tener una mentalidad de pobre. Por eso fue que no saliste adelante. Y me hace pobre, me despeta, carajo. Que tú no tienes idea de todo lo que yo tuve que hacer para ponerte, sacarte adelante.
Porque si es por tu padre, mijita, ese siguió de largo con su responsabilidad. Así que me haces el favor y me respetas, porque aquí estuve yo sola guerreando contigo. ¿Cómo está, suegra? ¿Y me tengo que quedar adentro también? Erika, la policía está súper arrecha. Ahorita vamos a agarrar unos femeninos para la segunda oportunidad. ¿Qué le pasó a él? Y no le pares bola, eso se pone fea cuando le da la gana. O sea que según tú, yo me pongo fea porque no me da la gana de aceptar que tú metas en mi casa a quien a ti te dé la gana. ¿Ah? Cuando te dé la gana, tú metes al marido tuyo o a quien a ti te dé la gana. ¿Sabes qué, mamá? Tranquila, que yo dentro de poco me voy y te dejo tu casa para ti sola. ¿Qué? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Qué quieres? ¿Que te sirva un café? ¡Qué pana, gafa! Necesito que hables con ese loco. ¿Pero qué le puedo decir yo? Si ya está todo hablado. Ven, y si tú hablas por nosotros, él no va a pagar. Él sabe que tiene que pagar ese dinero. Bueno, usted va y se lo dice y listo. Eso es todo. De verdad que tú sí eres bien mala con nosotros, Ven. ¿Mala? Ni que yo estuviese pendiente de sus negocios. Ven, y Pepe es tu papá. Si tú le dices, él nos pagará. Déjame ver qué puedo hacer por ti. Esto por lo menos es un adelanto. Ya te lo dije. No te prometo nada. Bebé, y cuéntame, ¿qué candidata tienes para hoy? Ay, mi perri, te digo algo. No tengo ninguna, pero esa Erika está de un bien. Ay, no, esa es una pegada. Ay, mi perri, ¿por qué no se la vendes al Zeta? Yo no creo que eso se dé, de verdad. Si lo hace la primera vez, siempre lo seguirá haciendo. Ay, no, José Ángel, tú sabes que a mí no me gusta poner a las personas donde no quieren estar. Engáñame, nene. Tú sí eres ridícula, payasa. Ya todo está cuadrado ya. Lo que necesitamos es pagar ese billete y listo. Llena. Usted se encarga de eso, ¿yo? ¿Estás seguro que ese negocio traerá ganancia? Rosabel, que está dando la talla ahorita. Así he escuchado. Meteoro, te encargas de esa distribución. Pero todo eso está súper cuadrado con el felino ya. Así aquí es. La dirección es ganar, ¿oíste? No queremos pérdida. Confianza, llena. Bendición, papá. Hija, Dios me la bendiga. ¿Usted vino solo o me la mandaron? Entonces, papá, ¿cuál es la desconfianza? Ninguna. Hoy sufrí un atentado y de repente te llega así de la nada. Me parece raro. Bueno, como te gusta que te hablen claro, pues sí. El flaco me pidió ayuda. Coño, papá, esa gente necesita pagarle esa plata al Zeta y eso es responsabilidad tuya. Coño, ven, hija. Tú sí te metes en vaina. Hoy de vaina me escoñetan la vida. ¿Qué querías que hiciera? Eso fue orden del Zeta. Escucha, si no es por esta carajita y por Meteoro, a mí me hubiesen matado hoy. No puedo hacer nada. ¿Me escuchaste? ¿Papá? Hija, que Dios te bendiga. No puede ser. No puede ser, no puede ser que ustedes todavía no capturen al Zeta, coño. Jefe, es que ese tipo está demasiado custodiado. Por todos lados tienen un garitero. Dale, ese tipo tiene a todo el mundo comprado. Bueno, algún día debe bajar ese cerro. Pero no sé, mira. Si baja un día o no baja, ustedes lo bajan. Pero necesito que ese tipo esté preso. Dale, tranquilo, que eso está casi listo. ¡Ojalá, casi listo, casi listo, casi listo! ¡No me jodas, López! ¡No me jodas! ¡No hemos avanzado nada desde que estamos en esto! Para la próxima le tengo respuesta. Mira, con la respuesta no se consigue nada, Moreno. Con la respuesta no se consigue nada, eso con acciones. ¡Acciones, coño! Comisario. Comisario, un coño no, ya hablé. ¡Aló, comisario! ¡Aló, Méndez! Sí, sí, Méndez. No, bueno, sabes, esta gente. Ah, yo, bueno, resuelve tú. Ok, como ordene. Mira, aquí estoy con el pulso que le estamos echando aire en la moto. Ya vamos saliendo para allá. Listo. Listo, nos estamos hablando. Pues estoy aquí con Moreno y López, ok. Ok,
Ok, entendido. Me muestro un rato, gracias. Oye, gracias, papá. Pásale dedo. Adiós, bien, cuidado. Ya, un momento. Papá, ya, pues, dale, manito. Parece demasiado arriesgado. Tú no eres policía. ¿Ah? Tú no eres policía, porque no te tienes que arriesgar si no te vas coño por un preescolar. Comisario, presente un asesino. Mira, ya hablé. Está bien. Ya hablé, ya sabes lo que tienen que hacer. Póngase en contacto con Méndez. Dándole pues, dándole pues. Dios, comisario. Mano, yo le hablé fe claro a esa chama. ¿Sabes qué, mano? Yo no creo mucho en esa pana, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Z quiere su plata hoy mismo. Mano, Z es injusto. Z no nos debería cobrar esa plata a nosotros. No es que sea injusto, hermano, sino que nosotros somos unos bandidos. Y para Z nosotros somos los mejores. Entonces, ¿cómo está cagando la dignidad de nosotros, hermano? Así es, bro. Primero la moral. ¿Sabes cómo es, hermano? Tienes razón. Esto nos va a traer problemas con el Z, ¿viste? Flaco, siento mucho lo que te voy a decir, pero mi papá no quiso dar su brazo a torcer. Tranquila, tenemos la decisión, ¿oíste, Penny? ¿Qué? ¿Se le van a meter? Lo vamos a matar. Vámonos. Flaco. ¿Qué pasó? ¿Te vas a tirar esa foto? Te pedí ayuda y no lo hiciste. Tú sabes que mi papá es medio bruto, pero él va a entrar en razón. Ya la decisión está tomada. ¿Pero qué quiere hablar conmigo? No sé, hermano, solo me dijo que le hiciera la vuelta a hablar contigo y con su amiga llamada Erika. ¿Está bueno o qué? Sí, hermano, hasta la primita. Dale, ya tu prima que suba, ya la atiendo. Dale, hermano, muchas gracias. Ya le cuento a la prima. Dale. Necesitamos hablar. ¿Ahora qué pasó, Penny? Mandaste a matar a mi papá. Tu papá es culebra mío. De igual manera yo cancelé esa orden. Sí, pero los tuyos se les fueron a meter. ¿Cómo? Andan desesperados por una plata que te deben. Papá lo humilló. Manda a retirar a tu gente. Penny, ¿que tú no te das cuenta dónde estás o qué? Zeta, es que... ¿Es que qué? ¿Es que qué? Ven acá, bebé. Ya tengo contacto con el Z. ¿En serio? Sí. Ya nos vamos de una. ¿Y qué vas a hacer con tu macho? Espérame aquí. ¿Qué pasa, Pepe? Me va a llevar a donde el Z. Vale, Luis. No vayas a comenzar, no vayas a comenzar. Yo voy a ir solo un momentico con Yul. Pero tú quieres hacer lo que te da la gana siempre, no sé qué te pasa. ¿Tú más joder a la mujercita o qué? No sé qué es lo que te da risa. Diciendo que yo no sé nada, bro. Yo soy músico, soy cantante, chamo. Sí, yo sé que tú eres cantante. Te la pasas cantando en la zona allá arriba. No, hermano, estás equivocado. Muy buenas tardes, comisario. Me mandó llamar. Sí, Méndez. Ya sabes de lo que hablamos. Para lo que sea, jefe. Méndez creo que es el único que está capacitado entre todos nosotros para infiltrarse en el barrio El Mango. Entendido, jefe. Eso no es peligroso, jefe. No, claro que es peligroso. ¿Acaso que tú eres nuevo que me visite o qué?
Pero qué peligroso, ese es tu trabajo. Positivo. Tranquilo, muchacho, que este es el trabajo. Y tengo mucha experiencia en esto. Ándale, pues. Permiso, mi comandante, sí, encendido. Sí. Vale, a trabajar. ¿Qué va ahí? ¿Saben qué? Benny me llamó. Se nos viene la guerra. Se lo dije. Teníamos que atacar. Sí, Jenna. Teníamos que atacar. Pero todo pasó en un solo día. Bueno, Pepe, vamos a ir para la guerra. Tenemos que meterle el pecho. Yo sé que estamos bien parados, pero hay que estar claro que esos locos son gatilleros. Teníamos que atacar, no teníamos que darle tregua. Eso es así. Teníamos que reventarlo cuando están aquí botados. Meteoro, Loro, se me van los dos y están pendientes de la zona. Listo. Los activo ahí, Loro. Cualquier cosa me llama. Listo. A esto lo íbamos a meter pecho de una vez. Todas las ventas van bien. ¿Nadie debe? Sí, claro. Joelito y la deuda de Pepe. Ese Pepe es el que debe más. Pero tranquilo, ya le mandamos a los muchachos. Estaba tú pequeña, chica. No. ¿Por qué? Esa es la visita que estaba esperando. ¿Cómo está Zeta? Aquí mi amiga, que quiere conocerlo. Tan famoso soy así. Mucho gusto. Se escucha en la radio. Lo menos tengo buena referencia, ¿no? Un poco. ¿Qué pasó? Bueno, es que la cosa está un poquito difícil. Mi amiga quería saber si no tiene un trabajito para ella. Esto no es un nightclub. Perra es tu mamá. Y para que te quede clarito, vamos a tu turno. ¿Qué dijiste? Erika, ¿qué te llamas tú, no? Ella escuchó. Gracias, mi Dios. Muchas gracias por esta gran bendición. La verdad que vale muchísimo la pena este gran esposo. Yo veo todo tranquilo. Sí, pero con esos locos hay que estar demasiado pendiente porque aparecen de repente, weón. Sí, no, claro, es que está activo, pendiente y vista. Ah, déjame cuadrar ahí ya. Epa, Leo Pepe. No se ve nada, todo está tranquilo. Dale, Pepe. Y va. ¿Qué pasó? No vamos. No, no, Pepe dice que achantemos un ratico más aquí. Listo, pues. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya me tienes el billete? Todavía no, pero tranquilo, que yo te resuelvo eso hoy mismo. Necesito esa plata para hoy, ¿ok? Sí, va. Oh, pero no te vas a matar por $200. Ustedes saben que yo no soy tipo de $200. Yo le he debido más que eso y le he pagado, entonces no entiendo. Necesitamos la plata hoy, porque si no empezarán los resultados. Vamos a seguir, hermano. Pero sabes que tienes que pagar. Estás claro, ¿no? Pobre perro lo que son ustedes. Y aparte, mamá Totona, ¿qué más sabes hacer? Todo lo que sale. Muy interesante. Yo sé que tú no estás aquí por eso. ¿Me mandaron a decirme algo? Eres muy sabio, ¿no? Un poco inteligente. Habla. Necesito el apoyo del más duro. ¿Qué pasó? Mi novio me engañó con una tipa. Pero más allá de los celos,
de querer joderla, podemos aprovechar. ¿Qué gano yo con esto? Fácil, podemos atraparla y sacarle mucho provecho. La tipa es una cifrinita. ¿Dónde es la ubicación de ella? Sé dónde estarán hoy. ¿Y el noviecito tuyo? Tenemos algo en común. Y es que él te debe un dinero. ¿Cómo se llama tu novio? Oh, pero... Él me debe una plata. ¿Qué quieres hacer? Tú eres el que sabe. No, ya, muy bien. ¿Quieres que se lance? Esos gatilleros se esperan cualquier vaina. Don Pepe, los tipos nada que asoman el pico. Tenemos que estar pendientes de esa gente, peor. Tú estás más solo que la una, ya. Esa soledad no me gusta, así es más peligroso. Listo, vamos activándolo. ¿Qué cosa me llama? Esa es la que es, hermano. Tú sabes que estamos super activos para manejar todo. Eso está casi listo, hermano. Tranquilo, que eso está súper cuadrado. Estoy buscando una casita que en cualquier momento te caiga. Tranquilo, que todo va a salir bien. Me alegro que lo hayas cuadrado. Esto se va a poner feo. Vamos, mi muchacho, que usted puede. Hablamos, hermano, no me dejes morir. Un abrazo. Jamás, hermano. Tú sabes que siempre he sido una sola cara. Ese carro está raro, ¿viste? Prende. ¡Ah!